voy a hacer una escalera partiendo del primer escalón. Y voy a decirle que tenga 1, punto y coma, 0, coma, 27. ¿Vale? Ese escalón que tengo, orbito para verlo en perspectiva. Y ahora con la herramienta de empujar levantamos y le decimos que esto va a tener de altura 0,17. Yo estoy partiendo del primer escalón, no es la forma óptima, pero sí que es la forma que se ve cómo se modela y podéis sacar alguna cosilla. Selecciono este primer escalón, me voy a la herramienta de mover, o M, pico en este vértice, aquí empieza a menearse, empieza a moverse, y con control copio. Me lo llevo hasta este punto y le digo que esa copia que he hecho la haga 7 veces, 7x por. Vale. Lo repito porque... Pues este plugin que os digo sería cuestión de seleccionar, irme a herramientas y decirle crear caras. Entonces directamente te genera o detecta todas las caras para levantar. Tiene tal versatilidad que podemos hacer de mil formas. O sea, yo puedo poner aquí una puerta, hacer un rectángulo por donde quiero que pase y con la herramienta de empujar decirle que llega hasta el final y lo elimina.